Por fin empezamos con los tutoriales de Navidad. Hace unos días Hatmox me envió un desafío que consistía en hacer una manualidad con los materiales que hubiese en esta cajita de mi arco. La caja traía estos materiales: dos tacos de lija, uno de grano grueso y otro de grano medio, cinta washi de enmascarar, cinta de papel de arroz y papel con cinta. Como ya he dicho, tenía que hacer la manualidad con los materiales que habéis visto que había en esta cajita, así que ¿quieres ver lo que se me ha ocurrido hacer? Pues quédate porque ahora mismo te enseño cómo me las he apañado para utilizar todos esos materiales en una manualidad y el paso a paso para que la puedas hacer tú mismo. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar un trozo del papel con cinta de unos 20-30 centímetros aproximadamente. Cuando lo tengas cortado, coges un trocito de alambre y lo colocas en el centro. Y con la cinta washi de enmascarar lo fijamos al papel. Una vez que lo tengas hecho, vamos a pintarlo. Yo he utilizado dos tonos de verde para que no quede todo uniforme. Así que voy a aplicarlos en el propio papel directamente, los dos tonos, y a extender la pintura sin mezclar del todo para que se vean los dos tonos. Esto lo hacemos por ambas caras del papel sin pintar la parte adhesiva y lo dejamos secar por completo. Aquí ya lo tengo seco y como ves, gracias al alambre lo puedes doblar y darle forma y después sabrás por qué lo pusimos. Vamos a doblar por la mitad el papel y a fijarlo con el adhesivo que tiene en el extremo. Y ahora con unas tijeras pequeñitas o de precisión vamos a cortar formas de hoja. Son como unas gotitas, pero vas a tener que dejarlas unidas a lo que es la parte del alambre, la parte central, porque lo que queremos es que le salgan hojitas del centro. Así, de cada corte de hoja que hagas, te saldrán dos. No tienen por qué ser todas iguales ni todas del mismo tamaño, simplemente que tengan forma parecida a una hoja y listo. Hazlo hasta el final del papel. Vamos a pasar a otra parte ahora, que es la del marco de fotos, así que le quitamos la parte de atrás y nos quedamos con estos dos trocitos. La parte de atrás, el fondo, lo vamos a pintar de negro. Aplica la pintura por toda la base, primero en vertical y después en horizontal para que quede mejor. Y una vez seca, la puedes lijar para desgastar un poco. Para decorar el marco vamos a utilizar la cinta de papel de arroz, que vamos a cortar en trocitos pequeños y vamos a ir pegando por todo el marco. Tienes que cubrir todo el marco y los trocitos tienen que ir pegados de diferentes formas. Si uno lo pones tumbado, el otro lo pones en vertical y el siguiente en diagonal, y así por todo el marco. No tienen que ir todos iguales porque queremos que haga el efecto que vas a ver después. Ponlos unos encima de otros, no pasa nada, y cubre todo el marco. Así que vas a estar entretenido un rato pegando los trocitos de la cinta de papel de arroz. Una vez que tengas todo el marco cubierto, vamos a pintarlo. Yo he utilizado dos tonos metalizados, uno en cobre y otro en dorado. Así que pongo primero la base en cobre, en el tono más oscuro, y la pinto toda con ese color. Cuando esté esta base seca, voy a coger el tono dorado y con un pañito o con un pañuelo de papel vamos a frotar con la pintura sobre el marco. Así le daremos los toquecitos dorados y se verá el fondo en cobre.
este es el resultado. Tiene un aspecto más antiguo y no se ven los dibujitos que tenía antes el marco. El último elemento decorativo va a ser esta cabeza de reno de madera. Vamos a lijarla un poquito para prepararla y pintarla. Yo he utilizado la pintura blanca Max Gloss de DecoArt para darle un acabado brillante, pero también lo podéis barnizar y obtener ese mismo acabado. Lo aplico con una esponjita de arriba abajo porque si lo aplicase con el pincel arrastraría la pintura y se quedaría por los bordes los pegotes de la pintura. En este caso con la esponjita solo os quedará por arriba. No tenéis por qué utilizar una cabeza de reno, podéis utilizar un cartelito que ponga Feliz Navidad o cualquier otra forma, incluso de otro material que no sea madera. Vale, ya tenemos todos los elementos de nuestra manualidad, así que solo hay que montarla. Vamos a poner la parte de atrás del marco, en el marco de fotos. Y ahora vamos a pegar las ramitas. Como tenemos el alambre, podemos doblarlas y así hacer una coronita. Doblamos todas las ramas en forma de círculo y con la pistola de silicona vamos pegándolas en el centro del marco. Primero colócalas para saber bien dónde van a ir y después le aplicas la silicona en pistola. Despéinalas bien para que queden mejor y así tendrás el centro de tu marco de fotos. Y solo queda ponerle la cabeza de reno de madera o lo que hayáis elegido para decorar el centro y fijarlo bien también con la silicona. Y listo, ya tienes tu marco decorativo navideño. Espero que te haya gustado esta manualidad. Que si es así le des a me gusta y además si no estás suscrito suscríbete porque si no te vas a perder muchas cosas que tengo preparadas para ti. Y sígueme en las redes sociales porque allí estoy publicando todo en lo que estoy trabajando. Y como siempre, que tengas un feliz y creativo día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!